Hola, soy Grax y hoy estamos en un video diferente. Estamos en los Sims 3 y sí, por primera vez me atreví a crear un mundo desde cero como especial de San Valentín, porque yo creo que van a estar viendo esto el 14 de febrero. Y básicamente me atreví al fin, como dije, a hacer un mini mundo. Este mundo tiene forma de corazón, muy original, ¿no? Y tiene pues varias plantas así como fantasiosas, amarillas, rosas, moradas, rojas, verdes, muchas palmeras, mucha playa. No tiene ningún solar construido todavía, ni una fuente, tiene caminos. No es un mundo con carreteras, tiene solo caminos de aceras. Y básicamente está hecho para que ustedes lo construyan. Tiene exactamente, vamos a ver, el editar ciudad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 14 solares. Sí, tiene 14 solares, perdón, 15. Porque el 15 es la playa que está en este extremo. Este tiene 4 solares residenciales. Y el resto son comunitarios. ¿Por qué no lo he construido? Primero porque no era la intención. Mi idea era al principio solo probar la herramienta, pero no dije nada porque no aprovecho de hacer un mini mundo de forma de corazón como especial de San Valentín, para que si ustedes lo puedan descargar y lo puedan rellenar. Yo no sé si en el futuro lo voy a rellenar, porque para eso necesitaría, creo yo, para que se vea más acorde Aventura a la Isla, y actualmente no tengo la expansión, aunque planeo tenerla muy pronto. Así que díganme si ustedes quieren una serie poblando este mini mundo, que es muy pequeño. Si ustedes tienen problemas con los Sims 3, con el lag o con que no les va fluido, este mundo es perfecto para ustedes. Si instalan solares, porque es diminuto, es el tamaño mínimo 256x256. Es decir, tiene el tamaño de 4 solares grandes, solo 4. Por mucho que tenga 15 solares. Está hecho más bien para Sims que puedan tener como su luna de miel aquí, ¿no? Ahí ustedes pueden utilizar el mod de Endless Traveler que les mostré en mi video de aniversario, donde les mostraba mods y contenido personalizado que les recomendaba. Ahí les explicaba el Traveler, y básicamente con el Traveler pueden viajar a cualquier mundo. Entonces, por ejemplo, si sus Sims viven, no lo sé, en Riverview, entonces sus Sims cuando se casen y viven en Riverview pueden viajar con el mod Traveler a este mundo, ¿no? En caso de que ustedes les pongan cosas para que ustedes puedan hacer cosas en las vacaciones y se puedan divertir. Y eso, díganme si quieren una mini serie, porque en realidad rellenar este mundo sería algo bastante corto. Habrían solares que no varían para un video entero. Si quieren que lo haga, me lo dicen en los comentarios para que iniciemos una mini serie, que yo creo que no duraría más de 3 o 4 capítulos. Y eso, espero que les guste. Les voy a dejar el link de descarga en la descripción. Espero que coman muchas semillas, que descansen muy bien. Chao.